don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's Hola y muy buenas tardes y bienvenidos una semana más aquí a este rinconcete que tenemos en la terraza del Hotel Urdanibia Park de Irún. Un sitio encantador que además nos permite cada semana hacer nuestro programa desde este set maravilloso. Yo esta semana me encuentro como en casa porque tengo un entrevistado que lo conozco ya hace mil años. Yo creo que íbamos en pañales todavía, creo. Me apetecía charlar con él, me apetecía que le conocierais un poco más, aquellos que no le conocéis, porque vamos a hablar, como hemos ido anunciando, pues con un actor que además de ser actor de televisión, de cine y de teatro sobre todo, también es profesor de arte dramático, es mi arte dramático, siento su mirada aquí mirándome, aquí en la nuca, que me está ahí observando y analizando. Y además ahora tiene una nueva faceta, digo ahora, desde hace pues ya unos cuantos años, como empresario. Yo os presento a Javier Marcos. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, primero no te estoy juzgando ni estoy aquí valorando nada de cómo lo haces, porque tú lo haces estupendamente y no hay nada que decir. Además es una cosa que tú le llevas ya desarrollando desde hace bastante tiempo y para mí creo que lo estás haciendo muy bien. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué queréis que os diga? Pues Ya que se me ha puesto, le voy a hacer la primera pregunta ya. Vamos a empezar a hablar primero de tu faceta como empresario. Japonés, ¿por qué decides abrir una academia de japonés? Yo ya sé por qué, pero bueno, cuéntanoslo. Bueno, a ver, al llegar, estuvimos primero en Japón, luego en Londres, y al llegar aquí, bueno, pues siempre te planteas un poco cómo empezar en una nueva etapa de tu vida, porque has estado pues viajando por todo el mundo, tus raíces se han soltado, ya no eres de ningún sitio, porque eres de Irún, pero eres de San Sebastián, pero eres de Japón, pero eres de Londres. Entonces llega un momento que dices, ¿y ahora qué hago? Y bueno, teníamos una pasión que era el japonés, que fue un poco desarrollándose allí. Empezamos a pensar en ello. Permíteme, porque no hemos dicho que, claro, Hay que comentaros que Javier estuvo muchos años en Japón en un parque temático. Cuéntanos un poquito, porque de ahí nace tu pasión por el japonés. Sí, bueno, yo, como tú bien dices, soy actor. Hubo un momento en mi vida que quería viajar. Sí, estaba dando clases de teatro, tenía una academia, me iba muy bien. Pero esas cosas que siempre eres tú el que vas a salir de aquí. Siempre dices a todo el mundo, yo me voy a ir, yo voy a viajar por el mundo. Y la verdad es que de repente dije, pues no he viajado, tengo casi 30 años y estoy aquí dando clases de teatro, que es lo que me gusta, pero ¿por qué no salir un poco de aquí? Y entonces empecé a ir a Madrid, empecé a hacer casting. Mi idea era irme a Madrid, mi idea era, bueno, pues probar un poco suerte allí, ya que, bueno, había estado cuando era muy joven, había hecho muchos cursos, pero no había de alguna manera realizado ningún casting pues para series importantes o para cosas que en un momento determinado me dieran pues otro tipo de camino o otro tipo de vía para poder desarrollar mi trabajo, que era en ese momento la interpretación. Y entonces de repente vi un casting para un parque temático allí que se llama Parque España y de repente dije, uy, ¿por qué no? Qué divertido irme allí, actuar, encima me pagan por ello. Encima llevaba un tiempo que me gustaba el idioma japonés, habíamos estado estudiando un poquito. Joder, era una buena manera, ¿no?, de empezar, de desarrollar mi trabajo como actor y encima aprender japonés. Y encima me pagaban, o sea, ¿qué más quería? Y bueno, pues me fui allí, hice un casting terrible, porque en aquel momento eran muy, muy grandes, te tirabas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, paraban, después volvían a empezar a las 3 y hasta las 8 de la tarde. O sea, fue un casting de todo el día. Muy intenso. Y finalmente, bueno, pues quedé en reserva, me vine para acá y dije, ¿cómo que en reserva? Sí, bueno, pues que nos has gustado mucho, pero el actor que hace tu personaje tiene que decidir que no se quede allí y entonces te llamaríamos.
Entonces yo solo lo sabía y dije, ah, bueno, vale, me quedé tan... Yo había ido, pues, a... Sí, había ido un poco a probar y de repente era como que me cogían, que me tenía que ir, que si decía que sí, prácticamente tenía una reunión en 3 días y me iba ya. Y nada, y así surgió el tema, así me fui, luego me siguió mi pareja, y que es la otra persona que está en la academia, que tú también la conoces muy bien. Y entonces de repente, pues, era irnos allí, era desarrollar el idioma que tanto nos gustaba, era vivir una experiencia maravillosa que vivimos con toda nuestra, bueno, con toda nuestra alma, porque fue increíble cómo nos lo pasamos, la gente que conocimos fue estupenda, la experiencia en el parque fue muy buena, lo que pasa que éramos todos artistas, entonces yo lo que quería era un poco separarme de ese medio, porque en muchas ocasiones no vives Japón si estás todo el rato metido en un medio que es el artístico, ¿no? Porque eran, pues, malabaristas, actores, bailarines. Entonces no había nada personal, era simplemente que yo me quería separar un poco para poder vivir mi experiencia japonesa. Vivir con japoneses, vivir en una casa japonesa. Entonces ahí hubo un poco de rifirrafe porque los actores y bueno, artistas del parque pensaban que yo era un esquirol, que no quería estar con ellos y no. Era simplemente que quería vivir un poco esa otra parte que no nos mostraban, ¿no? Que era el Japón auténtico. Y finalmente lo hicimos, nos fuimos a vivir a una casa japonesa y a partir de ahí todo fue increíble, la relación con todo el mundo fue estupenda. Estuvimos casi 3 años, bueno, 3 años, no, 3 años ya, 3 años y pico. Y luego, bueno, primero se volvió Elena, después me volví yo y, bueno, era como que llegar aquí y ¿qué hacemos, no? Pues montar la Academia en japonés. Bueno, eso fue idea de Elena. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Es una manera de mantener el idioma vivo, claro, de poder seguir en relación con este país maravilloso que nos ha robado el corazón y la cabeza y el alma. Y ¿por qué no? Pues continuar con eso sin dejar mi faceta de actor. Además, me podía permitir el lujo de hacer las dos cosas. Porque, bueno, pues Elena gestionaba la academia, yo podía ayudarla y encima podía seguir un poquito trabajando en lo que más me gusta, ¿no? Y así ha sido. Pues nada, de todas maneras vamos a también darle un saludo a Elena, que nos acordamos de ti. Elena es esa parte que está ahí, que es omnipotente, pero que nunca está delante de la cámara porque es súper tímida. Así que desde EuskoTV también te saludamos. Y por cierto, también nos ha explicado Javier cómo era su vida en Japón, qué es lo que le marcó, pero yo recuerdo muchas anécdotas que nos contaste. Él sufrió una anécdota sin él saberlo, porque claro, en este país somos muy de tocar, muy de pa' aquí, muy abrazos, y claro, él se llevaba esa costumbre muy, muy de aquí, allí, a una cultura donde las demostraciones de afecto en público jamás se hacen. Entonces solamente, y escuetamente para volver otra vez al tema de lo que es la academia en japonés, cuéntanos o cuéntale un poco al espectador qué es lo que te pasó cuando llegaste ahí, claro, tocabas a todo el mundo y como que... Es que además yo soy el antijaponés, o sea que en mi situación, ¿qué pasaba? Pues que yo era actor, soy una persona muy extrovertida, que enseguida pues a todo el mundo lo abrazo, a todo el mundo lo quiero, sabía que no debía de hacerlo, pero era como cuando tienes una costumbre y no puedes dejar de, pues, que te rascas la cabeza y siempre te rascas la cabeza y aunque te digan no te rascas la cabeza, tú lo sigues haciendo. Entonces no podía evitar el echar la mano, el tocar. Entonces, claro, mucha gente no me lo decía, pero ya algunos amigos así un poquito más cercanos, como mi amigo Furukawa, que era, pues, mi mejor amigo japonés, un día me dijo, oye, pero tú eres homosexual, o te gustan los hombres, o qué pasa, porque estás todo el rato tocándonos. Y yo, es que corre el rumor. Y yo, no tengo ninguna intención de ese tipo, simplemente en España nos tocamos mucho. Y hasta que no le hice entender que esto era una costumbre muy, muy de aquí y que no había nada sexual en lo que yo hacía, pues me costó un poquito, ¿eh? O sea que fue, en algunas situaciones me vi un poco violentado porque, claro, luego no paraba de pensar en lo que me había dicho Furukawa, digo, todo el mundo está pensando lo mismo, y encima yo no podía dejar de echar mano, ¿no? Pero bueno, finalmente lo pude controlar y la verdad es que al final ellos se conocen, se lo pasan muy bien. Es que el japonés luego es una persona tan maravillosa, son tan buena gente, se enrollan tan bien. O sea que, y luego les haces reír tanto, ¿sabes? Ellos se ríen por todo y te valoran mucho como artista y como persona. Y entonces eso es muy agradable. Yo, Elena, siempre me decía, qué vergüenza salir contigo, Javi, pero sobre todo por Japón. Porque en los restaurantes mi hobby era juntar a todo el mundo.
O sea, íbamos a un restaurante japonés. ¿Tú buscas parejitas? Sí. Yo cogía a todo el mundo que estaba en el restaurante y les acercaba a charlar con nosotros. Y Elena decía, pero vamos a ver, hemos salido en cena romántica. ¿Qué haces atrayendo a todo el mundo a donde estamos nosotros? Pero era muy agradable, es que son un encanto. ¿Cómo era aquella palabra? Porque en Japón casi todo es prohibido. Que me quedé, pero se me ha olvidado, claro, después de pasar los años. ¿Cómo es prohibido en japonés? Dame, no se puede, dame, ¿no? Dame, muchas cosas no se puede, ¿no? Y ellos, por ejemplo, pues lo tienen como muy metido, ¿no? Ellos, yo creo que hay una parte que hablamos de la educación. Bueno, ellos tienen una educación muy estricta desde pequeño y eso lo reflejan en sus actos y en su forma de moverse y en su forma de comportarse, ¿no? Yo creo que hay de todo, como en todos los sitios. Hay japoneses buenos y japoneses malos, pero en general, como ellos tienen desde pequeño esa forma de comportarse, pues yo creo que a nosotros en un principio nos empieza a resultar un poco chocante, porque claro, nosotros la hemos perdido un poco con los años. Antes igual también la teníamos, sí, ese tema de respetar, de a la gente mayor, pues en un momento determinado hacerle más caso o tenerle más respeto cuando se les habla. Ahora hemos perdido un poco eso y ellos lo tienen muy, muy, muy metido en sus costumbres. Javier, todo esto os lleva, entre otras cosas, a tener el título de N1 de la Universidad de Tokio y un máster en enseñanza de la lengua japonesa en Londres. Vamos, nada. Fue de la manera más tonta. O sea, yo fui a trabajar y a aprender japonés, obvio. Pero, y además llegamos allí, era un pueblo pequeñito, porque era Ugata, que es un pueblo que está en Mieken, que es una zona muy pequeñita, que es donde está el parque, que el parque sigue estando, pero bueno, ya, pues digamos que ha perdido un poquito de fuelle, un poquito de fama, ¿no? Cuando las cosas empiezan, sí, pues hay muchísima demanda, va muchísima gente, y ahora el parque está un poquito, hace como 4 meses, bueno, ¿cuánto fue? No, 5 meses, bueno. Estuve en diciembre, y en diciembre fui a visitar el parque, y la verdad es que me daba un poco de penita porque estaba muy, muy tranquilito. No era como cuando estaba yo, que era terrible, ¿no? Y bueno, sí. Empezamos hacia lo tonto, sacamos el... los niveles van como de más grande a más pequeño, es al revés, va de N5, N4, N3, N2 y N1. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A mí me recuerda eso cuando yo hice ninjutsu, también va al revés, empiezas con 10 Qs, pero el mayor nivel es tener 0 Qs. Es que Q es nivel, ya sabes, claro. Que Q significa nivel en japonés. Entonces, tú empiezas, en el momento que yo empecé a estudiar, no había N5, N4, N3, N2 y N1. Eso es un... Se han inventado un nivel, bueno, se han inventado. Han introducido un nivel porque era un salto muy fuerte, el salto desde el Sankyu al Nikyu era un salto muy fuerte. Y entonces han metido como ese N3 en medio y ahora es N5, N4, N3, N2 y N1. Y entonces, digamos que el N1 es el nivel más importante, es como, pues eso, pues como un proficiency en inglés. Sí. Y el N5 es como un PET, para que te hagas la idea, ¿no? Pero bueno, tener un PET es bastante importante en japonés, porque tener un PET supone poder leer 180 símbolos, casi. 160, 180... ¿Cuántos hay? A ver, con 2.000 te apañas para poder leer el periódico. Quiero decir, con 2.000, 2.000 y algo... ahora mismo exactamente la cifra, porque va variando, ya sabes que algunos los escatalogan, bueno... digamos, claro, a ver, en un principio eran muchos más, yo creo que, bueno, se hablaba de cifras de 5.000, 6.000, o sea, se hablaba de cifras muy altas, porque de alguna manera el kanji viene de China, ¿no? Se introdujo en Japón y luego se fue desarrollando, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahora con 2.000 y pico kanjis te puedes apañar para leer el periódico, que es lo que realmente, lo más difícil de leer, ¿no? Un periódico pues como el Asahi o... ¿sabes? Como periódicos así un poco importantes que se editan allí. Y luego, pues bueno, a ver, con 1.000 puedes leer pues algunas revistas, magazines, leer un poco pues letreros que ves por la calle. A ver, con 1.000, que sería como un nivel de N2 más o menos, pues te puedes apañar bastante bien y tienes un nivel bastante bueno, ¿eh? Y con un N3, digamos que es un, bueno, pues es un first avanzado, que bueno, que puedes hablar bien, puedes leer muchas cosas. A ver, yo creo que una de las cosas más dificultosas del japonés, evidentemente, es la lectura. No tan difícil como en el chino, porque el chino tiene más variantes, pero el japonés, bueno, lo que es aprender todos los símbolos, desarrollarlos, poder aprenderse las dos lecturas de los, cada símbolo tiene dos lecturas,
Entonces yo creo que eso es un poquito lo complicado, lo más, una de las cosas más complicadas, ¿no? Pero luego el idioma es bastante accesible. Eso quería decirte, aparte de estas dos mosquitas, nosotros no tenemos una, tenemos dos aquí por ahí revoloteando. Y una de aquí. ¿Es difícil el japonés para nosotros, sobre todo para este país, que es, reconozcámoslo, es, tenemos un grave problema con los idiomas? O sea, es difícil para algunos aprender pues un idioma como puede ser el francés, el inglés o el alemán, imagínate el japonés. ¿Es difícil? A ver, mira, el japonés, por un lado, hay una parte del japonés que es bastante sencilla. Y sobre todo para los que somos de aquí, del País Vasco. ¿Por qué? Porque la estructura del idioma japonés y la estructura del euskera es muy parecida. O sea, prácticamente igual. Quiero decir, hay prefijos, hay sufijos, el verbo va al final, el sujeto va al principio, el predicado va en medio. O sea que todo eso es muy parecido al euskera. Y de hecho, a mí me resultó muy fácil aprender la estructura japonesa porque yo decía, ¿qué problema tiene? Claro, los andaluces decían, chiquillo, no me entero de nada. Claro, estaban, ¿esto qué? ¿Cómo que el verbo va al final? Y yo decía, pues es muy sencillo, pues al final. Claro, porque yo lo vivía, claro, lo vivía en euskera, este tema. Claro. Me estoy riendo porque detrás está ahora Urchi, que está esperando su turno, y está sintiendo con la cabeza de, claro. Él como es euskoparlante, ¿no? Pues, como diríamos en castellano, pues es como, está sintiendo que sí, que realmente es así. Yo siempre he dicho que es verdad que el euskera habla un poco como sius, ¿no? Yo ser. Entonces, claro, pues el japonés pasa un poco igual. Entonces a mí me resultaba muy fácil la pasiva, el potencial. Hay muchísimas cosas del japonés que se parecen a la euskera y a mí me resultaron facilísimas por eso. O sea que tengo que agradecerle a la euskera el poder haber aprendido japonés, que hablo mejor japonés que euskera, que cualquiera que me oiga me mataría, ¿no? Pero bueno, es normal también porque allí tuve que hablarlo continuamente. Y aquí con el euskera, pues bueno, pues a veces lo hablas, a veces no. Tengo buen nivel de euskera, pero no como de japonés. Habría que pensar aquello de que a lo mejor el euskera alguna raíz de japonés tiene, ¿no? ¿Urchi? Hay palabras que se parecen. Quiero decir, por ejemplo, pues tori, chori. Tori y chori es lo mismo. Tori es pájaro y chori es pájaro. Entonces, por ejemplo, pues bueno, hay más similitudes, ¿eh? Tori no es. Tori es ten también. Sí, bueno. Quiero decir que hay muchas cosas, por ejemplo, la TS en japonés se utiliza, la CHU, o sea, se utiliza. Sí, eso sí. Y a mí me resultaba súper increíble que se pareciese tanto. Incluso hay palabras que te suenan, pues yo qué sé, arcacha en pitsu. Bueno, pues es lo mismo, pero arcacha en pitsu. Y yo decía, joder, pues es muy fácil. A mí me resultaba muy fácil y hay muchas más, ¿eh? O sea, los euskaldun parlantes me sacan cada chiste que te mueres la risa. No, también te estaba oyendo ahora y sí que tiene una, como una fonética, un sonido muy, muy parecido al euskaldun. Es que en el japonés pasa una cosa. Lo fácil del japonés, que eso es lo que a la gente le llama la atención, es que no es como el chino. En chino tienes, a ver, yo he estudiado un poco y me he vuelto loco, pero quiero decir que el chino tiene pues muchísimas variantes, muchísimas formas de pronunciar las vocales, y en japonés se lee como se escribe. Entonces, bueno, hay pequeños matices, la U al final no se pronuncia muy bien, a ver, hay pequeños matices de pronunciación, ¿no? Evidentemente no es exactamente igual, pero sí que es mucho más fácil de leer el japonés que el chino, obvio. Una cosa, a vuestros alumnos en la academia, Javi, aparte del japonés, de lo que es la lengua, ¿enseñáis algo más allá, la cultura, un poco el estar de qué es lo que uno va a hacer cuando tiene que ir a Japón? No se pase como... No puedes obviarlo, y además es que la cultura japonesa necesitas introducírsela al alumno para que él sepa cómo hablan, porque los japoneses, por ejemplo, todo lo hablan de una manera indirecta. Quiero decir, te puedo pasar una broma, y que me perdonen los japoneses, ¿no? Pero, por ejemplo, no te dirían, hija, qué fea eres. Te dirían, es que eres un poquito difícil de mirar. Eso es lo que te diría un japonés a la hora de traducirlo de una manera totalmente, a ver, literal, ¿no? Eres difícil de mirar. O, bueno, quiero creer que eres un poco difícil de mirar. Eso te lo diría. Entonces, si te digo eso, te digo todo. Su manera de hablar, siempre dan rodeos, no suelen ser muy directos hablando. Y entonces tú tienes que entender su cultura para poder saber por qué hablan así. ¿Y esa forma de hablar que parece siempre que están enfadados? Tan gutural, tan fuerte. No, lo que pasa que hay mucha ta,
hay mucha te, hay mucha tzu, hay, entonces cuando ellos hablan parece como que todo, eso es, parece como que, yo qué sé, pues, nandeska, dashten, ese tipo de cosas, parece que están como todo el rato como, como resoplando a nivel de hatsu, uy, me salía hatsuon, que es pronunciación en japonés. Ajá. Es una manera de pronunciar, ¿no? Pero no, luego lo que pasa es que, por ejemplo, ellos tienen muy metido una cosa, y es cómo habla el hombre y cómo habla la mujer, y cómo habla la anciana, y cómo habla... Las formas de hablar están un poco dentro de lo que puede ser el idioma también, ¿no? O sea, cómo habla un hombre no es lo mismo que cómo habla una mujer. Y de hecho ellos lo matizan, y hay terminaciones que indican que eres hombre o eres mujer. Pero eso no... Dices, yo qué sé, pues... Ikuwa. Ikuwa es... wa es una terminación de una chica jovencita, ¿sabes? Un yo, por ejemplo, es un señor. Pero eso no, Javier, eso no es un poco también clasista, ¿no? Clasificar en el idioma cómo habla una mujer femenina o en un idioma masculino. A ver, obviamente no podemos obviar, valga la redundancia, que no podemos dejar de pensar que ellos tenían muy estructurado en su momento las clases sociales y ahora están cambiando. No te hablo de las clases sociales, sino de una separación a nivel de... Eso es. A ver, es que evidentemente eso es así. Era una sociedad machista y todavía lo sigue siendo, pero ya poco a poco va cambiando. A ver, es que no te olvides que ellos abrieron las puertas al extranjero muchísimo más tarde que muchísima gente. Por lo tanto, ellos salieron de la Edad Media un poco más tarde que los demás. Y entonces todas esas costumbres estaban muy arraigadas, y el machismo es una de ellas, obvio. El que la mujer te cuide y todo esto, ¿no? Y de hecho, a ver, yo creo que muchas chicas que quieren que se casan con extranjeros es porque de alguna manera pues quieren buscar un poquito otro tipo de carácter que no sea igual tan machista, porque claro, está muy introducido en su cultura y va cambiando, obvio, y cambiará, y me supongo que con el tiempo cada vez cambiará más. Pero sí que no podemos olvidar que sí, que es un poco machista. Yo quería preguntarte dos cosas. Una es si aquí hay cultura por el tema japonés. Y al mismo tiempo, ahora que me hablas de la cultura, que claro, hoy salieron como bastante más tarde de algunos países todavía no han salido, de la Edad Media también te digo. Claro, todo lo que nosotros ahora percibimos de las jóvenes japonesas, de las muñequitas, esas modas tan... que a nosotros quizás se nos antoje tan extremas, ¿no? Pareces una muñeca. ¿No contrasta un poco con esa cultura ancestral que siguen teniendo? Y tú que estás metido en ese mundo, ¿cómo llevan esa parte, no? Si nosotros aquí lo hemos llevado difícil con nuestros padres, el cambio de generacional, ellos, claro, llevan un cambio con estas jóvenes que vienen japonesas, minifaldas, pareces a las muñequitas, esas operaciones, pecho, o sea, ¿cómo llevan? Y eso, sobre todo, no se te olvide si aquí tenemos interés por la cultura japonesa. A ver, yo puedo hablar desde el punto de vista de un extranjero, no te puedo hablar, evidentemente una japonesa te daría otra versión, o un japonés te daría otra versión. Yo hablo desde mi experiencia y de lo que he podido leer de ellos, que aún así sigo enamorado, te quiero decir que, bueno, evidentemente una cultura tiene sus pros y tiene sus contras, y tiene sus cosas que te gustan y sus cosas que no te gustan, y sus cosas que tienes que procurar entender. Porque muchas veces hay que entenderlas desde el punto de vista de que ellos, para empezar, no son católicos. Como nosotros somos católicos, ellos no lo son. Por lo tanto, no podemos colocarnos en una misma tesitura. A partir de ahí te puedo decir todo, su forma de ser, sus costumbres. Entonces, me estás preguntando cómo lo llevan. Pues mira, sinceramente lo llevan súper bien. Llevan lo antiguo y lo moderno conviven en armonía. Tú te vas a Tokio y ves un pedazo de edificio modernísimo de la muerte y al lado un templito japonés pequeñito, sintoísta o budista, porque además encima las dos religiones conviven perfectamente, se llevan súper bien. Bueno, no lo sé si luego ellos tendrán sus problemas, quiero decir, a nivel de situacional, ¿no? Y bueno, la verdad es que las chavalitas, por ejemplo, pues sí que es verdad que es una moda que bueno, que se deja un poco llevar, pues son muy... A ver, ellos son muy fanáticos en el buen sentido. Lo que les gusta les encanta. Y entonces van a por todas. Y entonces
eso para ellos es algo que, bueno, que lo viven intensamente. Si les gusta Parque España, pues van a Parque España todos los días y tal, y te llevan fotos y te dan regalos, y se sabía mi cumpleaños, y yo decía, por favor, pero que soy un actor sin más, de aquí del parque, ¿no? Pero bueno, es algo que es así, ¿no? Y entonces, así como te cuento esto, pues claro, el flamenco allí, yo sinceramente no conocía el buen flamenco hasta que me fui a Japón. Allí he conocido gente buenísima que ha salido de Parque España, pues como Daniel Doña, Olga Pellicet, o sea, gente que está desarrollando su carrera de flamenco, bueno, flamenco español, y bueno, compañías de danza, que están en compañías de danza como Sala Varas, etcétera. Gente de mucho nombre que ha estado allí trabajando y que siguen trabajando porque evidentemente da dinero y porque los consideran artistas y les pagan muy bien y ellos siguen yendo por allí, ¿no? Y la verdad es que yo cuando vi flamenco allí dije, ostras, este es el buen flamenco, ah, vale. O sea, no por nada, no quiero decir que lo que se haga aquí sea malo, sino que bueno, evidentemente siempre pensamos un poco pues como el tópico, ¿no? Y luego el flamenco tiene muchas más cosas, ¿no? Y yo lo que he descubierto es maravilloso. O sea, entonces, pero eso me lo han descubierto los japoneses, fíjate qué increíble. Yo no lo descubría cuando vivía aquí. Y una cosa, Javi, la cultura, ¿interesa la cultura japonesa aquí? Yo te voy a plantear la pregunta de la siguiente manera. ¿Interesa de entrada la cultura japonesa o nos va interesando cada vez que la vamos conociendo y nos vamos metiendo y adentrando más en ella? Hay dos perfiles. O sea, está el perfil de la gente que viene pues un poco interesada, pues qué bonita, qué tal, ¿sabes? No saben muy bien, algunos la confunden con la China, que no tienen nada que ver. Bueno, incluso pues los productos, hay que explicarles, ¿no?, que son diferentes. Pero bueno, en general, ese perfil, bueno, pues muestra interés y bueno, hay gente que le gusta y se queda y hay gente, bueno, pues que lo deja, ¿no? Y luego hay otro perfil de gente que ha vivido pues artes marciales o que ha podido vivir el anime, el manga, cosas que están muy introducidas en Japón, y entonces es el perfil de persona que se queda y que le gusta y que investiga, que va a Japón y viene enamorado y qué bien me han tratado, cómo me lo he pasado de bien, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, la sensación que tuve en diciembre cuando volví a ir, que llevaba 8 años sin ir, así a lo tonto, claro, te empiezas a trabajar como actor en la academia, patatín, patatán, y bueno, tienes contacto, mucho contacto con ellos, pero llevaba mucho tiempo sin ir. Y cuando fui era como pues volver a mi casa. Es así. Y vine otra vez enamorado y otra vez hay que volver a hacer cosas. Tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir dando a conocer este maravilloso país, con sus costumbres, con sus cosas buenas, y bueno, con su comida, sus... Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Intentar que la gente lo conozca un poquito más a fondo que lo que es simplemente, pues bueno, lo que estamos acostumbrados a ver en internet, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos enseñan, pues bueno, pues Japón es así, o es asado, sí. El kimono, la ceremonia del té, bueno, tiene más cosas, ¿no? Yo quiero que me enseñes lo de la ceremonia del té y aprender, que lo vi una vez en, pues creo que en Karate Kid, no sé qué, y me encantó la ceremonia de ese agarrar la manga y todo eso. Yo eso quiero aprender, yo sí iré. Yo te puedo hablar de ello, pues un poco como lo he vivido yo cuando he ido, ¿no? Porque eso tienes que saber hacerlo muy bien, claro. Porque ellos son muy metódicos. Yo, de hecho, por ejemplo, sí que aprendí teatro japonés, porque eso me evidentemente como actor no puedes irte de Japón sin haberte introducido en el país, ¿no? Entonces, en el país y en su forma de ver el teatro, porque tú eres actor también. Entonces, en el momento que encontré un actor, amigo mío, que hacía no, que estaba en contacto con el teatro kabuki, con bunraku, pues de eso te puedo hablar muchísimo, ¿no? Eso para otro día. Ya la última pregunta, ya cedo el cedro aquí a Urchi, que me está marcando los tiempos. ¿Cuántos alumnos tenéis ahora mismo actualmente? Bueno, ahora está terminando el curso, pero ¿cuántos tenéis actualmente en la academia? A ver, varía mucho. O sea, a ver, hay una media, no sé, es que es muy difícil darte un número concreto. Hay bastante gente interesada, lo que pasa que luego, pues, durante el año se van desinflando, lo dejan. Ahora, por ejemplo, en verano vamos a dar unos cursos de un mes, en julio, que son introductorios para que la gente que esté interesada, pues, lo conozca un poco, conozca un poquito de lo que puede llegar a estudiar si se queda con nosotros.
y eso es lo que hacemos en julio, ¿no? Una introducción, un curso de introducción al japonés, y la, bueno, los que están realmente interesados luego se quedan durante todo el año, ¿no? Pero bueno, es difícil dar un número concreto. ¿Hay gente interesada? Bueno, hay gente interesada. Hay que insistir mucho, ¿no? Pero bueno, la gente que realmente le gusta el japonés se queda. Esa es la gente que realmente interesa. La gente que prueba, bueno, pues hay gente que prueba, que no le gusta y lo deja. Y hay gente que prueba y dice, bueno, voy a continuar, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte os dejo aquí con Javier, que tiene muchas más cosas que contar. Sobre todo decirnos dónde está esa academia, qué es lo que vais a encontrar en la academia. Y más cosas como su faceta de actor y director de teatro. Se me olvidó decir también que era director. Yo os voy a dejar ahora con Eguzco. Y de hecho luego hablaremos, por eso te digo. Y así que nada, con Eguzki y no os vayáis, porque ahora viene Urchi y sigue con Javier. Así que hasta ahora. Manos, y continuamos aquí con Javi. Bueno, yo tengo una duda respecto a Japón. Oye, ¿es verdad esa leyenda que dicen que van siempre con la cámara de fotos en la mano? Sí, pero es porque a ellos les encanta inmortalizar todo lo que hacen. Entonces, pues cogen la cámara y sacan fotos y fotos. Son, como he dicho antes, muy fanáticos. Entonces, lo que les gusta, pues lo fotografían, lo guardan, lo tienen. Fanáticos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que cuando algo les gusta, pues intentan tenerlo todo, todo lo que pueden. Entonces, tener todo lo que pueden supone para ellos hacer muchas fotos. Yo no sé si en Japón has cogido mucho el coche, pero será extraño conducir por el otro lado, ¿no? Pues sí. Yo no lo he cogido porque soy miedica, lo reconozco, y lo paso fatal. Me cuesta coger el coche aquí como para cogerlo en Japón. Sí que he ido montado en coche, y haciendo así, porque la sensación es horrible, porque es ir en el otro lado. También me pasó en Londres también, pero en Japón más, porque sí que es verdad que cogí más coches en Japón que en Londres, ¿no? Y luego, bueno, Elena sí, mi compañera sí que lo cogió, alquiló un coche, se animó la tía, lo manejó y sin ningún problema. Yo me moría de miedo, o sea, yo no, es que no podría cogerlo, me muero de miedo. Pero bueno, ya te digo, sudo solamente de ir al lado del copiloto, o sea, al lado del piloto, que quiere decir como copiloto, o sea que, imagínate. Sí, yo no sé si cogería el coche, ¿eh? Porque a mí también me daría un no sé qué. Bueno, habéis dicho que también eres actor, pero también profesor de interpretación. Yo tengo una duda, ya que no nos está viendo ya. ¿Cómo es ahora, entre tú y yo, Patricia como actriz? Cuéntame a mí, que luego que no le digo nada, ¿eh? No le decimos nada, ¿verdad? Ella, a ver, es muy metódica y trabaja muy bien. Sí que es verdad que tiene como un sentido de la improvisación que a mí me gusta mucho y me atrapa, ¿no? Ese punto que tiene. A ver, yo siempre le echo mucho la bronca, quiero decir, porque yo creo que las cosas cuando se interpreta hay que tenerlas muy controladas, pero ella siempre como el que le gusta improvisar un poquito, meter su granito de arena. Su aportación. Eso, su aportación. Entonces, bueno, a veces me viene muy bien y hay veces que le digo que no, ahora no y tal, ¿no? Pero para mí es una gran actriz y yo creo que la gente que tiene esa capacidad de introducir su granito de arena, bueno, pues yo creo que aporta mucho al espectáculo y a la larga lo enriquece, ¿no? Entonces, aunque a veces nos peleemos, pero es una pelea agradable. Y para mí más. A mí, yo soy muy director de actrices, las actrices me encantan. O sea, los actores también, que me perdonen, pero es que las actrices se entregan a tope, lo viven a tope. O sea, yo con Patricia he vivido momentos maravillosos, ¿no? Dándole clases, dirigiéndola en Hamlet, que casi la arranco el pelo. Y fue algo muy, muy divertido, ¿no? Y ella me decía, casi me matas, ¿no? Pero ella también lo vivió, te quiero decir que ella se entregó a tope, no era que ella en ese momento se saliese del personaje, no, ella estaba totalmente metida. Cuando acabó dijo, casi me deja sin pelo, pero estoy encantada, ¿no? Oye, ¿qué opinión te merecen tú como actor? ¿Qué opinión te merece la gente que viaja al extranjero y reniega de la prensa de España? A ver, yo creo que nunca hay que renegar de donde eres. Creo que
lo que realmente te da la fama y lo que realmente la, te impulsa a seguir adelante es el público, y tú te debes al público como actor. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que, bueno, pues ellos querían reservar un pequeño, una pequeña parcelita de intimidad, que me parece muy respetable, pero también tienen que darse a la gente que los quiere, a la gente que los apoya, que los ensalza, y esa gente es el público. Y yo creo que, para mi gusto, no lo están haciendo bien. Creo que las dos cosas, se pueden llegar a hacer las dos cosas sin tener que ofender a nadie y ni faltar el respeto a nadie, como en algunas situaciones hemos podido ver, ¿no? Mm. Aparte de ser profesor de Patricia, has conocido a muchas actrices. Alguna de ellas, aparte de Patricia, que es famosísima, pero aparte de Patricia, ¿has conocido alguna actriz más que sea hoy día una actriz conocida o actor? Vamos. Sí, bueno, a ver, una de las más conocidas es Marta Etura, que es una actriz que ha hecho muchísimo cine, que sigue haciendo cine, que es estupenda, que estuvo con Patricia en la academia, que lo que pasa es que ella igual no se acuerda, pero sí estuvieron, coincidieron en la academia de teatro que tenía yo, y esa es la que más conocida. También está Javi Tolosa, que es de Irún, que es un actor que también estuvo en la academia y también coincidió con Patricia. Está Verónica Moral, que estuvo, bueno, hizo hace poco esta serie de Antena. Ciega a citas en cuatro. Eso es, en cuatro, perdón. Pero es que luego había otra que, bueno, ha hecho muchas. Y bueno, así que me acuerde, bueno, está Aitor Beltrán, que es un actor de teatro que trabaja mucho por aquí, por Euskadi. Está Gotzón, que el que ha tenido una polémica ahora muy grande con el anuncio de Coca-Cola. Es un tío encantador, maravilloso, le mando un beso. Y bueno, yo creo que hay muchos actores y actrices que están mejor que yo y mejor pagados. Pero bueno, tampoco pasa nada. Yo creo que todo el mundo dice, ay, no has llegado a hacer. Yo creo que cada uno llega a hacer lo que le apetece en cada momento. Yo elegí una forma de vivir y igual para poder tener otro estatus y otra forma y, bueno, ser más conocido, igual tienes que dejar algunas cosas para poder coger otras. Entonces, bueno, yo creo que nadie es más ni es menos porque esté, pues yo qué sé, haciendo mucho cine y otro esté haciendo mucho teatro, ¿no? Yo creo que la profesión de actor es la profesión de actor y da igual lo que uno haga, siempre que lo haga con amor y con gusto, ¿no? Desde aquí le vamos a mandar un mensaje a Verónica Moral, que sabemos que ve nuestro canal, sí, claro, que nos sigue, por lo cual, Verónica, muchísimos besos, te esperamos aquí cuando tú quieras, ¿eh? Pues sí, claro que sí. O sea, además, bueno, yo a Vero la tengo facebookeada, hablamos muchísimo ella y yo. Nosotros también. Así. Y Vero es una tía encantadora y en el momento que tenga un momento va a venir, y más si estoy aquí yo. O sea, ya, Vero, tienes que venir. Que sí, es un encanto. Ahí. Vero, que te vengas. Que pensaba que era aquella. Vale, que te vengas aquí con nosotros porque te tratan muy bien. Encima son gente de que estaban en la academia cuando estabas tú, o sea que te va a sonar su cara y bueno, que nada, que te vengas, que ella es encantadora, o sea que sí, seguro que va a venir. Después la vamos a llamar, de todas maneras, después de la entrevista, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que hoy no estoy siguiendo nada del guión y me estoy sorprendiendo, me estoy sorprendiendo a mí mismo incluso, pero voy a usar una pregunta aquí del guión. ¿Cuál es la mayor frustración de un actor? Pues no poder trabajar, ¿no? Yo creo que una gran frustración es no poder trabajar, no poder sacar un poco lo que a ti te gusta sacar. Quiero decir, si tú estás limitado, bien sea por una enfermedad o porque no te sale trabajo o porque en ese momento no puedes desarrollar tu trabajo, evidentemente, ¿por qué hacemos teatro? ¿Por qué nos dedicamos a la actuación? Porque nos gusta interpretar a otras personas que no somos nosotros, ¿no? Y si no lo podemos hacer, pues evidentemente nos sentimos un poquito frustrados, ¿no? El no poder acabar tu trabajo o no poder realizar tu trabajo bien, ¿no? Yo no sé si es verdad, pero muchos actores dicen que les encanta hacer el papel de villano. No sé si a ti te pasa lo mismo. Es que el malo es más divertido. Es que el malo es más divertido, muchísimo más divertido. Hacer de malo es como poder hacerlo un poco lo que te dé la gana dentro de, bueno, los parámetros que exige el personaje. Pero claro, un bueno, pues siempre es un
es un personaje pues más soso, que no tiene por qué ser un mal personaje, puede ser un personaje bonito, pero un villano siempre es más atractivo. Digo, porque eso siempre lo han dicho, ¿eh? Claro, sí. Bueno, profesor de interpretación, empresario, actor, le das a todos los palos, como se dice. Sí, la verdad es que, bueno, es un poco eso, ¿no? Como se suele decir, a veces yo de joven decía, madre mía, maestro de mucho, no sé yo, ¿no? Pero luego, bueno, con los años te vas dando cuenta que la veteranía también es un grado y que puedes desarrollar muchas cosas, que no te quedas solamente en una cosa, a mí interpretar me encanta, pero también me gusta muchísimo dirigir y también me gusta muchísimo dar clases de japonés, o sea que, y me gusta mucho dar clases de teatro, o sea que también por otro lado dices, bueno, va, maestro de mucho, bueno, sí, ¿por qué no ser maestro de mucho y disfrutar de ello, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Aparte de lo que hemos dicho, acabas de estrenar un espectáculo de Café Teatro que se llama Guiños Caprichosos. Cuéntanos un poquito cómo va la historia o qué es lo que haces ahí. Es una gamberrada que se nos ocurrió un día. Bueno, en Madrid pues ves muchísimos espectáculos y bueno, pues coges un poco lo que te gusta y lo que te apetece hacer. Entonces, Guiños Caprichosos empezamos a realizarlo con improvisaciones, pensando un poquito en los personajes, transformándonos, nos apetecía mucho cambiar, no ser nosotros, hacer el loco, hacer de mujeres, hacer personajes desgarrados, pero todo en una clave muy cómica y con una técnica de fonomímica, ¿no? Que la fonomímica es encajar en boca, pues puede ser un playback de una canción o puede ser incluso un playback de una película o de una escena grabada previamente, ¿no? Esa es la fonomímica. Y luego pues meter cosas de monólogos teatrales y todo un poquito relacionado con lo mismo, ¿no? Con lo que desgraciados somos, pero me río un poquito de mi desgracia, le saco la parte cómica y bueno, hemos estrenado, ha sido todo un éxito. La verdad es que el resultado ha sido estupendo. Todo el mundo nos ha dicho que, bueno, que continuemos, que es muy divertido, que se lo pasa muy bien. Yo estaba un poquito asustado porque, bueno, sí, es Café Teatro y tampoco sabes cómo va a responder el público. Pero estoy encantado. La verdad es que nos ha salido muy bien y no hay ni una crítica mala por ahora. O sea que... Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué críticas habéis recibido sobre ese Café Teatro? A ver qué te tengo aquí. Guiños Caprichosos. Guiños Caprichosos, bueno, viene de una canción de Concha Velasco, que es Mamá Quiero Ser Artista. Por eso hay un momento que dice Guiños Caprichosos de neón. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió, ay, mira, pues Guiños Caprichosos, porque son diferentes escenas, cada escena es un guiño a una cosa. Entonces era como buscar esa relación, ¿no? Pues si hay una mujer que la ha abandonado al marido y que está muy triste, que se ha vuelto alcohólica, pero que luego lo ha dejado y ahora está estupenda. Pues es un guiño caprichoso a esas pobres mujeres que en un momento determinado se han sentido rechazadas o lo han pasado muy mal, pero que luego han levantado y que ahora están muy bien, ¿no? Y entonces cada escena es un poquito eso, ¿no? Y las críticas todas muy buenas, a la gente le ha encantado y no hay... Yo creo, también me daba un poco de miedo, ¿no? A ver que, cómo reaccionaban pues las mujeres cuando ven a un hombre vestido, travestido de mujer, ¿no? Dios mío, ¿qué van a pensar? Pero no, están encantadas y además les parece muy divertido, ¿no? O sea que hay mucho respeto también. Yo creo que en cada sketch hay un profundo respeto a cada temática con la que se está tratando, ¿no? Estáis trabajando en un teatro íntegro en japonés. Cuéntanos un poquito. Eso es otra cosa que queremos hacer, es para la plataforma de cultura japonesa. Digamos, la Academia de Japonés tiene como un pequeño apartado, que es, digamos, una plataforma de cultura que estamos creando para mostrar, pues, productos japoneses que no se venden aquí o que, bueno, o que son muy caros y que en un momento determinado, pues, es difícil acceder a ellos. Entonces, ofrecerlos, pues, a un precio un poco más económico para que la gente los conozca. Y luego, pues, dar charlas sobre Japón, tener oportunidades como esta, que puedes hablar del país, contar lo maravilloso que es Japón, que todo el mundo vaya para allá y que lo conozca extensamente porque es increíble, ¿no? Y luego, aparte, pues bueno, se nos ocurrió la idea de hacer
bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no juntar mis dos pasiones, ¿no? Que era dar clases de japonés, el idioma japonés y la interpretación, ¿no? Y encima, bueno, mostrar algo de lo que yo aprendí allí, ¿no? De teatro japonés. Y eso, estamos trabajando en ello. Queremos, digamos, dentro de una obra, introducir diferentes estilos de teatro japonés, desde el teatro no, un poquito de bunraku, que es el teatro de marionetas, a ver si lo puedo introducir con todo mi respeto. El kabuki, el gekiyo, bueno, meter un poquito diferentes kyogen, que es expresión, y bueno, intentar un poquito conjuntar todos estos estilos y a ver qué pasa, a ver si la gente responde bien. Es muy diferente a lo que estamos haciendo ahora, pero a mí me parece muy bonito, ¿no? Que la gente pueda ver algo más de lo que puede ser pues simplemente conocer Japón a través de lo que le ofrecen en internet, ¿no? Y poder ver pues una obra de teatro japonesa y tener la oportunidad de disfrutar de ella, ¿no? Hemos hablado sobre la academia. ¿Dónde está la academia? La academia está en Gros, en la calle San Francisco 46, Galerías 46. Es un local pequeñito y estamos allí dando clase todos los días. Lo que pasa que, bueno, si alguien quiere acercarse para informarse, lo mejor sería que nos llamara por teléfono, porque, hombre, no siempre estamos allí. Obvio, estamos cuando hay clase o cuando tenemos que hacer algo, pero si no, pues es mejor que llamen y que queden con nosotros a una hora y les contamos un poquito, pues, qué es lo que hacemos, cómo enseñamos, cuál es nuestro método. ¿De todas? Sí. Tenemos casi un 100% aprobado en 12 años. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. O sea, que siempre presumo de ello, pero es verdad. O sea, que hay sí, es verdad. Alumnos que se hayan presentado el examen y no hayan aprobado. Realmente, la mayoría lo ha aprobado y estamos muy contentos. O sea, que podemos presumir de ello. Pues me parece muy bien, porque cuando es verdad hay que presumir, ¿por qué no? De todas maneras, a lo largo de esta entrevista aparecerá un banner con la dirección y número de teléfono de la academia. Por cierto, no hemos hablado de la academia, pero tendrá un nombre, ¿no? Sí, se llama Erai. Erai, el significado que tiene en japonés, bueno, tiene muchos significados, pero uno de ellos es como admirable. Algo que ellos, si te oyen hablar japonés, te van a decir, ¡ah, Erai! Como, qué admirable, qué bueno, ¿no?, que hayas aprendido, qué respeto te tengo por haber aprendido mi idioma, ¿no? Que es otra cosa, por ejemplo, que te hace, bueno, disfrutar como un loco de aprender japonés. Es que tú llegas allí y a nada que dices cuatro palabras, ya es que ellos lo agradecen, pero ¡wow! ¡Qué bien! ¡Erai! ¡Gracias! ¿Sabes? Muy agradecido porque hayas aprendido mi idioma. Y eso te sube para arriba, ¿no? Ellos son muy agradecidos con todo lo que tú, cualquier paso que des en cultura japonesa, ellos te lo agradecen, ¿no? Yo solo sé decir dos palabras en japonés. Uh-huh. Arigato y sayonara. Gracias y adiós. Bueno, eso bueno, algo. Pero bueno, bien. Oye, te puedo enseñar alguna más también. Si luego le vamos a pedir a Javi que despida el programa en japonés. Mira tú por dónde. Vale. Yo lo voy a decir en castellano y tú lo dices en japonés. A ver, vamos a ver. Despacito, despacito. Sí, te hago sencillo, ¿eh? Despacito. También, habéis... a ver, que me he perdido. Sí, acabáis de abrir una tienda online de productos japoneses. ¿Dónde se pueden comprar? Sí. ¿Qué es lo que se puede comprar? Estamos a punto de abrirlo todavía. Todavía está en construcción, pero bueno, ya está ya para salir al mercado. Se llama www.productosjapon.com, ¿vale? Lo que pasa es que si ahora intentan entrar, les va a salir la página en construcción, porque todavía no la hemos inaugurado. Ya sabéis que cuando se empieza un proyecto, pues una página online parece sencilla, pero bueno, es como abrir una tienda. Entonces tiene todas las cosas que hay que hacer y que si las hace uno mismo, pues es bastante complicado. Y claro, evidentemente, pues hemos empezado nosotros y entonces es difícil poder dedicarte al 100% a solamente crear la página, ¿no? Pero nos está quedando muy bonita, ya veréis. Seguro, seguro que sí. ¿Afecta la crisis a todo este mundo, tanto por el mundo de la interpretación como por el mundo este que te mueves tú, de centro japonés y demás? Hombre, es ocio, ¿no? A ver, aprender japonés es una... A no ser de que alguien lo necesite para irse a trabajar allí o porque tiene idea de estudiar allí o lo que sea, no deja de ser, bueno, pues un hobby, ¿no?
El ir al teatro pues es un hobby, es algo que te apetece hacer, pero que no es prioritario en tu vida. Entonces, ahora mismo, tal y como está la cosa y tal y como está la crisis, pues obviamente lo hemos notado. Tanto la gente que nos dedicamos a la interpretación, como los contratos son más bajos, cada vez cuesta más, es más difícil conseguir un buen caché, todo te lo quieren bajar, pero simplemente porque no hay presupuesto, nada más. Y a nivel de lo que es enseñanza del japonés y de lo que es todo esto, pues también, evidentemente la gente lo primero que deja es lo extraescolar, lo que no necesita en ese momento, entonces sí que se nota, claro. Y en el mundo del teatro, en Madrid, por ejemplo, que es donde tú también te mueves, ¿está la cosa como está? Sí, bueno, yo ahora voy muy, muy puntualmente, voy cuando me lleva mi representante a hacer algún casting, o imagínate, pues me sale algún trabajo de un videoreportaje, lo que sea, y voy y lo hago, y porque, bueno, hace falta dinero, y aparte de que, bueno, para mí también es una manera de seguir desarrollando mi trabajo a nivel audiovisual, que también me gusta, ¿no? Y bueno, sí que la gente lo que me comenta es que está muy fastidiada, está la cosa muy fastidiada, que es muy difícil. Antes igual teníamos, cuando yo estaba viviendo allí, que fue hace ¿cuántos años tiene mi hijo? 4. Bueno, pues hace 4 años estaba yo viviendo allí, de lunes a viernes. Y bueno, yo tenía, a la semana igual tenía 9 o 10 castings de anuncios, y ahora me dicen que para nada, que igual pues 2 castings a la semana, si surgen, y que está muy difícil y que la cosa no está tan bollante. Aquí donde lo ven, ha protagonizado varios anuncios de televisión. A lo mejor su cara le es familiar. Puede ser. A ver, lo que pasa que el otro día se los estaba enseñando a unas amigas mías, me decían, pero a ver amigo, te he podido ver y no sabía que eres tú. Hombre, ese es el truco, ¿no? El truco de hacer mucha publicidad es que nunca aparezcas tú y así que te sigan contratando, ¿sabes? El ser una cara muy conocida, el haber protagonizado un anuncio de mucho éxito en el que la gente te conozca por la calle y tal, pues por un lado viene muy bien, pero por otro lado no viene tan bien porque ya no te contratan para otros anuncios. Entonces sí, anuncios de la 11, de Canal Digital, bueno, de fútbol, muchísimos de fútbol. Ya, hombre. Sí, de fútbol, bueno, yo que no me gusta el fútbol, con todos mis perdones, porque respeto a los que les guste. A mí me encanta, ¿eh? Pero a mí me cogen de hincha, será porque lo hago bien, ¿no? O sea que... Bueno, mientras trabajes... Eso. A mí no me importa, yo mientras trabaje... Pero sí, por ejemplo, de Canal Digital, muchísimos. Para Te Pierdes la Liga, en AXN la Champions en su momento... Así, sí, increíble, ¿no? Está bien, está bien. Aparte de lo que hemos mencionado, ¿tienes algún proyecto futuro a la vista? Bueno, sí, estamos, aparte de lo que hemos comentado antes, todavía estamos en proceso de empezar a elaborar la obra de teatro japonesa, esta de la que hemos estado hablando. Quiero coger textos de Mishima, que es un autor muy emblemático japonés, que ya lo conocía de antes, pero yo creo que ahora puedo darle otra visión muchísimo más diferente, porque he vivido allí, porque lo que dice ya me suena de otra manera, porque yo creo que cuando has vivido en Japón y lees textos japoneses luego, evidentemente no tienen nada que ver a cuando has estado aquí y no has visto nada de Japón, ¿no? Y luego queremos continuar con un espectáculo nuevo, también en clave de comedia, y continuar un poquito con el mismo trabajo que estamos haciendo ahora, desarrollando ahora, que es la fonomímica y los sketches un poco desenfadados y desenfrenados, y estamos en ello, estamos preparando más sketches para, bueno, darle un giro a Guiños Caprichosos y hacer un Guiños Caprichosos 2, o ya veremos cómo se va a llamar, ¿no? ¿Y has aprendido a dibujar manga? Pues no, la verdad que soy muy mal dibujante, no se me da nada bien. Pero tengo alumnos que lo hacen muy bien. Y de hecho tenía varias alumnas que me quedaba alucinado de lo bien que pintan. Sí, o sea que sí, hay gente que promete. Y de hecho hay gente que está trabajando allí, que estaba en la academia y están trabajando en puestazos, trabajando, pues yo qué sé, pues para Apple, ahí en Japón, para empresas muy fuertes japonesas. O sea que sí, hay material por ahí. Hay que decir que es el país de la tecnología, ¿no? Ahí hay un mogollón de smartphones de estos. Si aquí hay, allí tiene que haber muchísimo. Sí, hombre,
cuando yo vivía era todavía más, porque ahora, por ejemplo, entre que el móvil es algo como que se usa para todo, pues igual se ha perdido un poquito ya lo que es el tema de las cámaras, ya no se usan tanto, pues los reproductores ya tampoco ya se venden tanto, entonces ha cambiado un poco el perfil. Antes ibas, por ejemplo, a Nippon Bashi o a zonas, para que la gente lo entienda, zonas de electrodomésticos y de aparatos japoneses y aparatos electrónicos, quiero decir, perdón, y la gente, por ejemplo, pues alucinaba de que eran zonas enteras donde podías comprar cosas. Ahora eso ha cambiado un poco, porque evidentemente al aparecer el smartphone, pues ya todo se ha reducido un poquito más y se usa mucho más el teléfono para todo, ¿no? Para fotografías, para escuchar música. El teléfono es un multiusos, ¿no? Entonces ya no se precisa tanto pues un MP3 o un reproductor casero o un VHS, que ya no existe, pero bueno, en su momento existía. Y bueno, pues digamos que ha cambiado un poco el perfil. Ya no es tan tecnológico a ese nivel, pero sí es tecnológico en cuanto que va a la última. Obvio, está Apple, está Nintendo, están las más potentes están en Japón, ¿no? Palabra más difícil que te haya resultado del japonés. Palabra más difícil del japonés. Bueno, Ishokenmei, por ejemplo, es una palabra difícil de pronunciar, ¿no? Ishokenmei, con todas tus fuerzas, ¿no? Ishokenmei. Pero bueno, hay muchas que son complicadas de pronunciar, ¿no? Bueno, nos están indicando que ya se nos está acabando el tiempo. Una pena, porque estaríamos aquí charlando durante muchísimo tiempo. Pero yo lo que quiero hacer es, primero, despedirme de mis telespectadores, bueno, de nuestros telespectadores. Agradecer, como siempre, al Hotel Urdaneta Park de Irún por cedernos este espacio. Y ahora te voy a decir cómo lo voy a despedir yo. Y luego tú lo despides en japonés. A mi manera lo hago. A tu manera. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos una semana más en nuestro magazine en la Butaca Con desde el Hotel Urdaneta Park de Irún. La semana que viene volveremos con un nuevo invitado o invitada. Las vías de contacto, como siempre, pasarán por aquí debajo. Y vamos a despedir el programa. Yo ya, por mi parte, es todo. Le paso el micrófono a Javier, que va a despedir en japonés. Zenbu de arigato gozaimashita, mata raishu, Patricia san to Urchi san to hanashimasho, mata ne. All the signs, why can't you feel it? Can we love just a little bit harder? My heart's beating to this drum. It hasn't even started, but I know that it's love. 'Cause I feel like I'm a million, million. Feel like I'm a million miles away. Feel like I'm a million, million. Feel like I'm a million miles. Cancel, then I looked into the sky, knew the fabulous won't prevent the sun to shine.